put your drinks up. Two shots to the heart, now I'm fucked up. So we'll do it your way. Though I go party because I'm faded anyway. Lo hago por ti. La culpa en tus labios fue lo que sentí. Lo hago por ti. Las vibras no se acaban. Hola, hola, kimochitas y kimochitos. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy pues les voy a hacer un maquillaje súper fácil, espero que sí les guste. Y bueno, si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse. También pueden activar su campanita para que así no se pierdan ningún video tutorial. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos. Este maquillaje que les voy a enseñar hoy pues va a ser como que en dos pasos a tres pasos. O sea, súper fácil para que ustedes lo puedan utilizar pues en cualquier ocasión que pues gusten, solo el cambio en el color es dependiendo cómo se van a vestir. Así que bueno, ya me lo difuminé todo el corrector. Entonces ahora voy a estar utilizando la sombra. Voy a estar utilizando este marrón de aquí, niñas. Antes, para ya no estar limpiando ni tanta cosa, pues van a agarrar estos cintas de papel. Y se lo van a estar colocando pues exactamente pues donde ustedes más o menos se maquillen. Bueno, yo lo voy a poner ahí. Y bueno, no piensen que tengo una ceja más clara y la otra más oscura. Es que no sé por qué aquí la luz está más fuerte, vean. Si lo pongo mi mano y topo la luz, pues ya están iguales. Así que bueno. Bueno, entonces ya tengo la brocha de aquí que voy a estar utilizando, la de Duker, la número 9, niñas. Ay, enfócate. Bueno, no se enfoca. La número 9. Y voy a estar entonces quitando los plieguecitos que se hacen en el párpado. Y voy a estar viniendo de aquí. ¿Ok? De aquí. Y voy a estar subiendo poco a poco, pero a la vez difuminándolo. Entonces, así. Vean. Traten de no subir demasiado lo que es el marrón, porque si no, luego va a ser difícil para poner la sombra de transición y no se va a ver en un tono degradé. Así que traten de medir un, pues, no tan arriba. Ok, entonces yo me voy a venir y voy a estar dando como media vueltita aquí. Y, ay, caray. Sí, más o menos pues hasta aquí al fondo. No voy a venir tan aquí por lo que de repente se me va a manchar demasiado y como tengo los párpados no tan grandes que digamos, pues sí, y la brocha está un poquito grandecilla. Bueno, más o menos hasta ahí, vean. Voy a estar utilizando este tono de aquí como sombra de transición. Entonces voy a venir con otra brocha, esta de aquí es de Duker también, la número 8. Y voy a estar difuminando encima, ¿ok? Vámonos a poner aquí encima todo. Encima y a difuminar toda esta zona para que así no se mire marcado la sombra marrón y se mire más, ¿qué les digo? Más en degradé, de bajito a más fuerte. Ok, bueno, ya están las dos sombras difuminadas porque quiero un tono marroncito ni tan fuerte ni tan claro. Entonces ya quedó súper bien. Ahora voy a estar utilizando para el párpado, para que le dé un color, un brillo. Voy a estar utilizando ¿cómo le llaman? Este super shadow de Colourpop que me encanta, es de las princesas. Y voy a estar utilizando este color de aquí, niñas. Bueno, esmeralda, creo. Está muy bonito los colores, la verdad. Es así. Ya les había dicho, no voy a hacer corte, voy a poner la sombra así nomás para que de esa manera pues ustedes vean también la manera que también se hace fácil, no todo es difícil, que tienen que hacer con el corte, el corrector y toda la cosa. Pueden hacerlo con una brocha plana solamente y pues la sombra que quieran. Entonces voy a agarrar un poquito y voy a estar aquí poniéndolo. Vean. Solo que como no van a poner, o sea, no van a hacer el corte, van a tener que hacerlo bien, o sea, el formato, ¿me entienden? O sea, así como yo voy de a poquito, pero le tengo que dar una forma de como si lo hubiese hecho con corrector. De esta manera, vean. Así que también es un poquito, pues solo tener paciencia, pero
Yo creo que no es tan complicado como hacerlo con el corrector, niñas. Y de ahí poquito a poquito pues lo van disminuyendo el color para que se haga como un degradé al marrón. Y colección de Jack, entonces voy a estar haciendo mi delineado nomás. Nomás así, vean. Sin quitar el papel. Lo vamos a ir haciendo. O sea, súper fácil así. Así. Ok, niñas. Bueno, entonces aquí solo se lo quitan y ya quedaría pues así. Y bueno, para que nuestro maquillaje no se mire pues tan triste, lo veo yo, no sé ustedes, pero yo lo veo triste. Puede ser que, bueno, voy a poner unas bolitas aquí o en el delineado, no sé, estoy pensativa. Ok, niñas, pues bueno, ya puse aquí las piedrillas, vean, se mira pues bonito. Entonces voy a estar poniendo aquí también, entonces voy a empezar por aquí. Uno. A ver. Uno. Dos, tres, y siete. Entonces voy a empezar a colocar aquí uno, dos, tres, la base de Otsuo, esta de aquí, y una que es blanca también, porque como que el color de ahí nomás que es muy oscuro. Ok, y pues ya todo eso lo voy a estar difuminando. Vean, esta de aquí es muy blanca y esta de aquí sería muy, muy naranja. Así que por eso tengo que mezclarlas y pues ya se hace mi color. Esta base de aquí es como bien... no es ni ligera, pero tampoco es pesada. Pero si pones más cantidad, o sea, más capas, se hace pesada. Pero me gusta su efecto, así como, ¿saben? Bien, una base bien luminosa, digamos. Me encanta la marca de Otsuo. El día de hoy voy a estar utilizando el corrector de Colourpop, niñas. Se llama Lai 45W. Y voy a estar poniendo así. Y un poquito en la nariz para poder perfilarla y a los lados. Bueno, eso es lo que más yo me enfoco. Pues por tapar las imperfecciones mías. Bueno, entonces vámonos a difuminarlo todo súper bien. Por aquí. Así. Ok, niñas. Bueno, entonces vámonos a sellar con polvo translúcido todo nuestro rostro para así poner pues el contorno y lo demás y no se nos marque horrible. Entonces esto sería listo. Bueno, entonces voy a estar haciendo esto. Voy a tratar de unir con la parte del delineado, ¿ok? Claro que se pueden agarrar otra brocha también si gustan. Pues más como para difuminar. Es que yo quiero como marcarlo en esta zona. Estoy utilizando este de aquí, que es como un colorcito un poquito más claro que el que puse. ¿Okay? Otra brochita y voy a estar colocando ese colorcillo en la parte de abajo, vean. Hace como que un... bueno, a mí me gusta como pues se ve. Pero si ustedes quieren le pueden poner el brillo aquí normal como pues como siempre. Ok, niñas, pues ahora las pestañuskis y listo, pues ya estamos ahí. También se pone máscara de pestaña, niñas, en sus pestañas inferiores y superiores. Bueno, niñas, entonces aquí vámonos a estar poniendo pues el contorno. Jucarito pescadito. No pueden olvidarse.
por si no se ubican. Entonces hay un poquito pues en la frente. También un poquito aquí en la papaduski. Y pues ahí ya quedamos. Bueno, vamos a ponernos un poquito de iluminador, niñas. Estoy utilizando este de aquí que es de Colourpop, el de la colección de Barbie. Y bueno, ya nos hicimos pues la nariz. Estoy utilizando este rubor de aquí de Colourpop, niñas, que es de la colección de las plantas. Ahí no sé ya. Bueno, entonces voy a estar cogiendo una brochita para ponernos. Sonrían. Sonrían mucho para que para arriba todo. Pues no es un rubor que se note tanto este de aquí, creo que no. Pero bueno. Así. Hoy pues sí está perrón. Así. Ok, entonces aquí también hacen lo mismo. Un poquitín. Y ya. Un poquito por aquí. Otro poquito por aquí. Para los labios voy a utilizar un delineador de Colourpop. Y el día de hoy vamos a echarnos unos labios marroncitos. Pero por dentro blanquillo. Ya tengo que tajar esto. ¡Zeus! Ay no, mi gato me muero muerta. ¡Zeus no! Ok, niñas, así. Mejor yo me apuro porque me va a hacer un desastre este gatito. Ok, niñas, bueno, entonces voy a estar utilizando este labial que es de GC Empire. Ahí está. Y voy a estar colocando pues el clarito aquí adentro. Uh-huh. Y nomás le hacen el... Bueno, pues es opcional el gloss, niñas. Si ustedes quieren, se lo ponen. Yo voy a estar poniéndomelo, pues... No sé. Nomás un poquitito. Así que bueno, mis quimuchitas, quimuchitos, este de aquí sería el final de este tutorial. Espero que sí les haya gustado este maquillaje. A mí me súper encantó. Aparte, pues... Pues no me voy a poner lentes de contacto porque ando mal del ojo. Así que bueno, pues así tal cual nos queda. Espero que si les guste. Si les gustó, no olviden apoyarme dejándome sus deditos arriba. Compartan este tutorial. De esa manera me apoyan muchísimo. Así que bueno, pues les mando un besote. Dios las bendiga y pues nos vemos hasta el próximo. Se acaba aquí, mi amor.